Running Tour, las mejores carreras en Maratón Radio. Estamos con Luis Félix del Carrica Serrano, un habitual de todas las carreras de Valencia, el 10K de Maratón Radio también, pero que el domingo en este 10K Valencia Ibercaja va a tener un papel muy especial porque va a estar haciendo de liebre del Gran Martín Fitz. Bueno, es un reto que nos propuso José Garay y me llamó y me comentó de que si me gustaría en el 10K de Ibercaja de hacer de liebre a Martín. Y yo sin dudarlo le dije que para mí eso era un honor y que sin dudarlo. Vamos a hacer de liebre porque, que no lo hemos dicho, aunque todo el mundo a estas alturas yo creo que lo sabe, él quiere batir el récord del mundo de veteranos mayores de 50, que es su categoría, y que estuvo a punto de batirlo en el 10K del Maratón Valencia y ahora ya sí que va por todas. Ahora ya con la gente que le vamos a hacer de liebre, tanto Julián, tanto Nacho, tanto Octavio y yo, pues claro, él está súper motivado, está muy, digamos, muy tranquilo y estoy seguro que él lo va a batir porque le vamos a llevar para eso, para batir. Por lo tanto, cuatro personas que están a ese ritmo, seguramente que él lo va a llevar súper cómodo, entre comillas, porque es un ritmo ya bastante fuerte, que es un ritmo de 3.9, 3.10... Porque estamos hablando de que tiene que bajar de 32.02. 32.02, que seguramente él lo querrá dejar sobre 31.50, más o menos por ahí. Uh-huh. Vosotros en esos ritmos os encontráis cómodos, obviamente. Bueno, a ver, algunos sí, otros nos cuesta un poquitín. A mí no estoy, digamos, al 100% para llevar ese ritmo, pero bueno, yo creo que siendo cuatro e ir turnándonos, yo creo que 31-50-50 seguramente que lo podemos hacer los cuatro prácticamente. Lo vas a hacer con tus compañeros de Carrica Serrano, os conocéis muy bien, habéis corrido muchísimas carreras, me imagino que también es un poco una aventurilla. Sí, porque, a ver, el hecho de estar ahí con Martín, que es campeón del mundo, campeón también de Europa, y llevar a un tío de ese nivel, pues te condiciona un poco, te pone un poco... Sí, te pone nervioso. Nervioso y decir, ostras, lo tengo que hacer bien porque aquí tengo a un crack que claro, que tú también quieres conseguirlo, porque si lo consigue él, también lo consigues tú, y eso ya se queda algo en la historia. Entonces, cuando recuerden a Martín, recordará también a los cuatro magníficos que corrieron con él. Los cuatro magníficos, ya tenéis nombre y todo, ¿eh? Bueno, en el Breakfast Run vais a hacer un entrenamiento para hablar, me imagino, también de los tiempos, porque todo esto lo llevaréis planificado. Sí, bueno, a ver, esto no es coger, llegar el día, correr y ya está. Esto seguramente que hay que comentar muchas cosas, hablar en los ritmos, cada uno cómo vamos a, digamos, a hacer la estrategia. Y claro, según cada uno, también tenemos que correr de una manera controlada, porque, a ver, al principio yo sí que es verdad que necesito guardar las fuerzas para que los últimos kilómetros esté, digamos, lo más fresco posible para poder dar mi aporte, que es primordial. Me está recordando un poco al Breaking Two con la distancia de maratón, tal, pero esa preparación de las liebres cambiándose, vosotros lo vais a llevar igual. Sí, no, pero igual. Aquí el coche que pare el aire ni nada, pero... Nada. Aquí el coche somos nosotros, que pararemos el viento a Martín para que esté lo más resguardado y él esté lo más tranquilo posible para que el ritmo no lo acuse. Más un tío de su nivel con tantos años en este deporte, los ritmos él ya sabe controlarlos y los tiene muy, muy trabajados. Oye, tú conoces muy bien el circuito, pero este año lo han reformado un poquito para que sea aún más rápido. ¿Qué te parece esos cambios que han hecho? ¿Han quitado esas 6 curvas? Pues hombre, todo lo que se mejore es muy bueno y hace que la carrera no tengas que pensar, sino ver, y si son rectas largas, mucho mejor, porque cada kilómetro que pasa y una curva menos que hagas, es un añadido a tu favor. En el inicio hay casi 4 kilómetros en recto. ¿Crees que puede ser, bueno, no sé si le puede penalizar a alguien? Bueno, en el inicio no, al girar, de salir del puente del Jamonero y pillar la bora del río. ¿Todo? Hombre, todo depende de la persona. En mi caso no, porque yo soy una persona que me da igual que haya curva, que haya rectas, que hayan 4 kilómetros de rectas. Pero sí que hay personas que les condiciona un poco las rectas. Porque se agobian, porque esto no se termina. Pero bueno,
son 10 kilómetros y tal y como sean hay que hacerlos, rectas, curvas, subiendo un poco, bajando, como sea, da igual. La cuestión es que hay que marcar el ritmo y cada kilómetro que pasa es uno menos que queda. Oye, ¿qué tiene de especial este 10K Valencia Ibercaja, que lo corre tantísima gente, que viene gente de fuera a correr un 10K, que parece mentira, ¿no? Que un 10K en solitario. Pues hombre, es un circuito homologado, que es muy importante porque es una marca ya que, aunque uno no esté federado, pero bueno, ya es una referencia cierta. Ya no es una marca como otra de otros pueblos por ahí que relativamente, aunque estén los 10 kilómetros, no están homologados. Y una marca, una carrera homologada es una referencia ya que te vale. Y para los que tenemos la licencia, pues hombre, eso se queda ahí grabado para los anales. Y la verdad es que carreras así son muy importantes. Y encima en Valencia, que es la cuna del running, pues ¿qué podemos decir? Pues un 10K súper importante ya, con mucha trayectoria, muchos años, y que espero que sigan muchos años más. Bueno, y que van a por la etiqueta oro, ¿eh? Ya lo dijeron el otro día. Hombre, visto lo que he visto hoy en una fotografía, todos los keniatas que han traído, las marcas que tienen, la verdad es que ahí yo creo que oro, ¿no? Ya va a ser ya el la platino. Va a ser laurel. Yo creo que lo conseguirán. Pues Luis, muchas gracias, muchísima suerte el domingo. Yo, como siempre, te espero en meta para que me contéis cómo ha sido ese récord del mundo, porque yo estoy segura que lo vais a conseguir. Pues hombre, cuando nos veas en meta y nos veas prácticamente a los cuatro, o tres, o dos, quien sea, de todas maneras, si consigue el reto Martin Fitz, yo ya me daría por satisfecho, y por lo menos mi colaboración hasta donde haya podido hacer, que espero que sea hasta la meta, contento y muy satisfecho. Pues muchas gracias. A vosotros. Escucha todos nuestros programas en maratonradio.com o en nuestras aplicaciones móviles para iOS y Android. Síguenos en Twitter, @maratonradio y en facebook.com/maratonradio.